¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Uriel Calderón los saluda a todos ustedes totalmente en vivo a través de la señal de GM Medios en nuestra fanpage que es All Access RTTV. Saludando a todos y todos los aficionados que les gusta el deporte motor y también pues todo lo que tenga que ver con las emociones, la adrenalina y cuando la piel se pone chinita al escuchar los motores y en esta ocasión pues los motores se encendieron en Fórmula 1, la máxima categoría ya inició sus prácticas y bueno, ahí estamos viendo ya algunos resultados de las primeras prácticas que se realizaron. De hecho, la primera práctica libre ya se terminó. Y bueno, Checo Pérez, obviamente el auto va a ir teniendo avances. Los ingenieros, los mecánicos van a tener algunas oportunidades de mejorar los tiempos. Pero en esta ocasión inicia con el pie izquierdo, no con el pie derecho, porque se posiciona en el lugar número 16, por debajo dos lugares de Esteban Ocon. Esto a nosotros nos da a pensar que viene un año 2018 muy importante para la escudería, ya que van a tener ese agarrón entre sus dos pilotos, Sergio Pérez y el buen Esteban Ocon. Otra vez nos van a dar una gran muestra y además un espectáculo dentro de la pista. Bueno, ahora sí que Fórmula 1 ya está a todo lo que da y nosotros, pues la verdad es que ya extrañábamos estos fines de semana llenos de emociones, donde los equipos pues han mostrado una nueva tendencia en cuestión de aerodinámica en sus autos. Ya la presentamos en programas pasados, los nuevos autos con ese halo que, bueno, fue tan criticado para algunos, pero al fin se llevó a cabo, ya lo instalaron y ya los pilotos estuvieron haciendo varias prácticas para adaptarse y yo creo que no van a tener ningún problema ya en las carreras oficiales. Además, también los grandes equipos han mostrado que tienen avance tecnológico en los motores. Vamos a ver cómo Red Bull, con los motores que están preparados para dar la pelea a Ferrari y también a lo que es Mercedes-Benz, que es el equipo campeón, pues vamos a ver cómo se pone esto. Será el año 2018 de Ferrari, será el año 2018 otra vez de Hamilton y bueno, soñando con llegar a ser el piloto más importante y más ganador a nivel mundial durante toda la historia de la máxima categoría, porque recordemos que Hamilton es muy chavo y todavía tiene muchos años por delante, así es que vamos a ver, se va a poner buena la Fórmula 1 y con esto no queríamos dejar pasar el tema más importante del día, ya que como lo dije, se arrancaron los motores en Fórmula 1 y para todos los amantes de esta gran categoría a nivel mundial, que son los autos más exitosos y que obviamente la mayoría de la gente que le gusta el deporte motor sigue la Fórmula 1. Si conoces de Fórmula 1, conoces de todos los ámbitos del deporte motor. Y bueno, de este lado, quiero también apuntar que este programa lo dedico con mucho cariño a mi hermano Luis Calderón, el Güero, muy mejor conocido como el Güero, ya muchos lo conocen también, ya que el pasado martes 20 de marzo cumplió años. Felicidades, carnal, deseándote lo mejor. Aquí el buen Abraham, todo el equipo de Hola XRT, te desea lo mejor, un gran abrazo y que bueno, que este año nuevo para ti, que sea muy exitoso y que venga lo mejor, obviamente.
esperando un gran regalo que bueno, desde el cielo nos han mandado. Así es que ahí toda la mejor vibra, y ya sabes que te quiero mucho, carnal. Así es que este programa es para ti. Y bueno, aquí ya estamos totalmente en vivo y vamos a empezar a saludar a la banda. Señores, tenemos regalos para todos ustedes. Hace ratito estábamos haciendo, a través de nuestra fanpage, estábamos haciendo un previo ahí en vivo, recomendándoles que vieran el programa, porque teníamos estos kits que Star Patria Mercedes-Benz nos acaba de obsequiar, ya que el equipo de All Access RT el día de ayer estuvo en la presentación de la camioneta. Es una camioneta Maybach G650. Así es, G650, señores, que es una camioneta totalmente despampanante. La verdad es que aplasta a cualquiera que se le pone un lado. Ya la verán, ya la conocerán. Y bueno, ahí en Star Patria fue la presentación. Y bueno, nos dieron estos kits que traen gorra de Mercedes, como lo estaba diciendo, chula, del equipo campeón. También tenemos este, es un termo. Un termo de Mercedes. Ahorita lo va a abrir el buen Abraham para mostrárselo a todos ustedes. Y bueno, también es como una bufanda que tenemos con la marca Mercedes, como para que se la pongan. Ahorita también la va a abrir. Y ahí está, miren. Ahí está. Este es el termo de Mercedes, señores, que viene con este kit que vamos a estar rifando. Tenemos dos kits. Ahí está. Para que se... Ahorita el Face va a estar a todo lo que da. Queremos llegar a muchísimas reproducciones. Y solamente les quiero decir una cosa. El único requisito para que se gaste, para que se ganen este kit, aquí está, chéquense. Esta es la bufanda que les estoy diciendo. Vean nomás. Ahí está. El único requisito, Abraham, que tenemos para que la gente se lo pueda ganar, es que el ganador de este kit tiene que haber compartido este programa. Así es que todos los que se apunten para lo que son los regalos tienen que compartir la transmisión de este programa ahorita totalmente en vivo. Ayúdenos a hacer más, señores. La gente y el público de All Access RT tiene que crecer para que este programa pues cada vez sea, ahora sí que como dicen allá, más mejor. Así es, que tenga muchas cosas chidas. Señores, ¿cómo les fue en el bikini? ¿Cómo les fue en el Bikini Car Fest de allá de Chapala? Un éxito total, una fiesta para los que fueron el domingo. La verdad es que los vi contentísimos. Y a los que fueron desde el sábado ya mejor ni hablo. La verdad es que son un cochinero, la verdad, señores. No, la verdad es que se la pasaron muy bien. ¡Qué fiesta agarraron! Ahí tras bambalinas me contaron unas historias de terror, pero la verdad es que no pasó de ahí. Fueron fiestas muy sanas, fueron fiestas muy padres ahí en el Bikini Car Fest. Así es que, pues felicidades, sobre todo al buen Pollo Francisco Galindo, quien es el organizador y que le fue muy, muy, muy bien en este décimo Bikini Car Fest. Algo que tengo que reconocer y que todo el público lo tiene que saber, a mí siempre me ha gustado que la gente sea humilde. Y de repente, a lo mejor, los números los disfrazamos para que la gente no critique o no vaya a decir algo malo de algún evento. Algo que reconozco yo del buen Pollo es que cuando se terminó el bikini, al siguiente día sale a dar gracias a todos los participantes y reconoce que no se pasó la... Ahora sí que la asistencia de los autos no sobrepasó lo del año pasado. O sea, el año pasado creo que fueron 1,356 carros y este año fueron poquito menos. Entonces, él reconoce eso, pero también agradece el esfuerzo y... pues es algo de reconocerse para la gente que acepta cuando de repente no se cumplen las metas, pero la verdad es que la meta que tenía él como un evento exitoso durante los 10 años, totalmente cumplida, y así es que él, para su esposa, para toda su familia, para el staff, y pues para todos los asistentes, el Bikini Car Fest, un gran evento, me quedo con un buen sabor de boca, felicidades a todos los participantes. Como en todo, señores, como en todo evento, y más en uno de esos eventos de tal magnitud, pues va a haber algunos errores humanos que son los jueces, y que de repente unos van a quedar conformes y otros no van a quedar conformes. Eso es desde data del año 1343, cuando empezaron los jueces a tener errores. No, hoy es el... ¿Ah, sí? ¿Todavía? Ah, entonces me vine muy para acá, 1343. Sí, así se ponen, pero
No pasa nada, señores. Ustedes sean felices, diviértanse de la familia. Es el mejor regalo, el mejor premio, haberles entregado un gran evento. De este lado dice Adrián Villa, saludos a los Peyot. Saludotes, Adrián, allá te vimos. Próximamente unos regalos del buen Adrián para todos ustedes. Dice Moisés Iván Paredes Quesada, listos para el programa Solitarios Bols presentes. Solitarios, a todos los solitarios les quiero pedir una disculpa y déjenme decirles que la verdad, bueno, ustedes, que todos los que fueron al Bikini Car Fest, pues saben que todo el parque de la Cristianía ahí en Chapala, pues se llena y es muy, muy difícil poder saludar a toda la banda que va a visitar y a estar presente en el evento. Tuvimos la oportunidad de saludar a muchos buenos amigos que estaban ahí presentes en el evento, en el Bikini, pero no me tocó saludar a los solitarios. Pero es que de repente sí, pues son diferentes zonas y abarcar todo el parque sí está complicadón, pero sí los vi, supe que ahí estaban, vi fotos, también a gente, por ejemplo, de Dentro del Estilo también estuvieron presentes, les mandamos un saludote a la gente de Dentro del Estilo. Yo vi a los dos Martínez de Exclusive, pero no vi a Rubén, no vi a no sé... César creo que también ahí andaba, a los demás clubes que están dentro de la Asociación de Clubes Multimarco, Clubes Multimarca también, a los que no tuvimos la oportunidad de saludar, un saludote, qué bueno que fueron, y a los que sí, pues ahí estamos, nos vemos el próximo año. Y de este lado vamos a seguir leyendo mensajes, dice Dark Side Let's, saludos amigos, me apunto para las gorras. Pues Dark Side Let's, si llegaras a salir premiado, y no tienes compartida esta transmisión, pelas, carnal. Pepe Eloy Velarde dice, saludos, don Uriel. Mi Pepe, saludotes. Ahí está. Ruso Food, saludos, Uriel. Mi buen Ruso, saludos allá a toda la gente de Poncitlán. Moisés Iván Paredes, saludos al güero, felicidades. Ahí está, carnal, te mandan felicitar. Enano Blue dice, saludos, amigos. Mi buen Enano, saludotes. Allá te vimos, allá vimos a toda la gente de JDM, ¿va? Sí. Tony Padilla dice, saludos, Uriel, desde Zapotlán. Ah, un saludote a toda la gente de Zapotlán del Rey. Balón King dice, saludos señores, ahí estamos al 100 como siempre. Ahí estamos, mi buen Balbuzón, sí es el Balbuzón, sí. Nomás que se cambió, ¿eh? Ahora es el Rey Balón. De este lado dice, Fanny Adolfo, saludos Uriel desde Ameca, Jalisco, señores, saludotes. Ahí, mi buen Fanny. Moisés dice, me apunto para los kits. Moisés, ya sabes, tiene que estar compartida la transmisión. Igual, mi Balón King dice, me apunto para el kit, ya sabes lo que estamos diciendo. Francisco Galindo, saludos a todo el equipo. Ahí está mi pollo, saludotes. Oye, le dieron un reconocimiento muy padre, un reloj conmemorativo que decía... Fanny Adolfo dice, me apunto para el kit. Y luego dice, José Alarcón, hola, ¿cómo están? Saludos al staff, saludos a la familia K Jalisco. Saludos, mi Jos, saludos para toda la gente del Club K. Me apunto para el kit, dice. Ahí está, Jos. Ahí está. Ángel Muñoz, me apunto para el kit. Bueno, mi Ángel, pues tienes que compartir, si no te la vas a pasar de un lado a pensar. Dice Tony Padilla, me apunto para el kit, igual, yo quiero el kit también, desde el sábado fue la onda, dice. Ahí está, mi buen Adrián, la verdad es que el sábado se portaron muy bien todos los muchachos que llegaron ahí. Dije, me traje mi premio y acampamos, dice Moisés Iván Paredes, pues felicidades, Moisés. José González dice, el kit, compartir. Dice, saludos a todo el equipo de Fast Brother Q, Crew de Lujo el Bikini y el Abraham bien borrachote, y saludos al Chapito. De este lado dice Adrián Villa, yo quedé muy conforme con el juez NTCA, son los mejores. Adelante, así es, diferentes. Diferentes opiniones, claro que sí. Qué bueno que se hacen sentir acá en este programa. Moisés Iván dice, si no se hizo falta su saludo, Uriel, pero se entiende. Ahí está, saludotes, Moisés. Pero bueno, ahí ya saben que en todos los eventos ahí trato de ir a saludar a toda la banda. Manuel Alejandro Morán dice, saludos para José Mangueras de la Rivera Car Club. Saludotes para José. Dice Dark Side, compartida, muchas gracias. Samuel Coronado Jiménez, la Yos ya compartió como 1000 veces. No le hace, que le dé 1001. Mientras más compartan, hay más oportunidades. Dice por acá, ¡ah!
Jefe Memocos, aquí estamos chambeando, no nos vaya a regañar, aquí estamos entrándole con todo. Anís Prieto dice, saludos de parte de Caja Jalisco. Es que dice, Vergacio Milaneso, Anís Prieto, ahí está, soy cero, dice. Luis Curiel, 38, Luis Curiel, 36, Luis Curiel, 44, ándale, pues de todos lados. Martín Arechiga, saludos Uriel, Pollito Pío. Saludos, mi Martín. Ese Luis Curiel, ¿en qué casino andas, carnal? José González dice, ya está compartido. Samuel Coronado, saludos a los rebaizados GDL y saludos para el Chapito. Saludos a los locos que estuvieron en el bikini. Y bueno, Luis Curiel sigue jugando bingo ahí presente. Bueno, señores, yo les voy a recomendar allá el buen Abraham. Es que el Abraham acá estaba a gusto, hasta cruzado de pies. Ya saben ustedes la producción acá como a veces se la avienta mi compadre. Anda tranquilo porque el sábado se fue de fiesta. Y bueno, a ver, platícanos más. ¿Qué es lo que les gustó, lo que no les gustó del Bikini Car Fest? Y por cierto, este próximo 15 de abril llega otro auto, otro evento de autos modificados, que es el evento de Marquitos allá en la Expo Car Show Ocotlán, que se va a llevar a cabo el 15 de abril. Y en esta ocasión no va a haber competencia, va a ser un top 150 para todos los que quieran asistir. Van a poder estar ahí presentes. Y la verdad es que se los recomendamos. Nosotros aquí vamos a tener cortesías para ustedes. También, pues, ahí la gente de Marquitos va a regalar algunas copas para todos los que van a estar ahí presentes. Y bueno, yo siempre recordándoles las mejores recomendaciones. Yo les puedo decir que Gráficos y Publicidad es uno de los mejores establecimientos donde tú puedes encontrar los mejores productos, ahora sí, de lo que tú necesites. Así es, estamos viendo en este momento diferentes tipos de aplicaciones adentro y afuera de los autos, en el cofre, en la parte del tablero, también en viniles que están en diferentes tipos de aplicaciones, tipo fibra de carbono, estamos viendo también en los faros. Entonces, muchas cosas muy importantes que tiene para ustedes, sobre todo los mejores precios. Y no solamente en los autos, si andas buscando gorras, playeras, calcomanías, andas buscando algunos diseños para tu hogar, también en diseños de interiores se hacen presentes. Tienen muchísima experiencia dentro del ámbito automotriz y también de lo que tú puedes encontrar en diferentes viniles y, como lo estaba diciendo yo, aplicaciones ahí en los faros. Y ahí estamos viendo las calcas que manejan. Además, que si tú quieres rotular un auto, un camión, una camioneta, ellos lo hacen de la manera mejor, más profesional, como lo estamos viendo ahorita en pantalla. Gráficos y Publicidad, señores, los está esperando. Ahí están, los teléfonos salieron en pantalla. Y yo aquí le doy la bienvenida al buen Arturo Díaz, que está aquí con nosotros. ¿Qué onda, mi Artur? Bienvenido. Gracias, por aquí estamos ya robándonos los... Llegó con todo, mi Arturo. Aquí estamos ya, por ahí estuvimos hoy, obviamente ahí en Star Patria ayer. Y bueno, esperando que estos regalos se los lleven todos los que estén compartiendo. Comparte y gana. Así es. Oye, Artur, pues ya que llegaste y que ahorita estamos aquí leyendo diferentes opiniones de la gente de los eventos que se han asistido. Tú asististe a la presentación junto con Abraham el día de ayer allá en Star Patria de Mercedes. Una camioneta única, una camioneta que tiene muchísimos aditamentos, además que... Como lo dije yo hace ratito, es una camioneta que no cualquiera la puede tener. No cualquiera, un milloncito de dólares nada más ahí, échenle alcancía. Pero bueno, es presentada aquí en Guadalajara y tú traes todos los datos. Así es, van a ver el reportaje completo el sábado a las 11 del día en Megacable, pero bueno, mientras tanto les podemos platicar. La G650 Maybach es una camioneta que, bueno, une a Mercedes-Benz, AMG y Maybach como tal, con lujo, confort, pero también un vehículo para todo terreno y la verdad que descapotable, con vidrio en medio como acá, como limusina tal cual. Ajá. Se aclara y se oscurece el vidrio interior, atrás trae pantallas, trae hay portavasos, trae de todo la camioneta, ¿no? Una camioneta sin duda de lujo. Y para un millón de dólares, ¿para ti qué le faltó? Digo, porque pues tiene estar que arriba ahora manejándola. Que sea mía, dice el buen Arturo Díaz. Sea mía. No, la verdad que una camioneta muy completa, no la pudimos, obviamente la prendieron así unos segundos nada más para la prensa,
Ni siquiera para los invitados especiales, para la prensa, pero no le abrieron el cofre ni nada. Obviamente esa camioneta ya estaba vendida, ya tenía dueño y antes nos dejaron acercarnos, la verdad. No, qué bueno, la verdad es que muchas gracias por hacernos partícipes de esta gran, de este gran lanzamiento o presentación de esta nueva camioneta. ¿Cuántas hay en el mundo? Se hicieron 99 vehículos, de los cuales 3 llegaron a México y bueno, solamente Star Patria tenía este vehículo porque ellos tienen 7 años ganando el premio como mejor dealer de la marca. Entonces, pues bueno, fue uno de los premios que le da también Mercedes-Benz el corporativo. Sí, fíjate que Star Patria, pues desde que recuerdo donde estaba la famosa pirámide ahí a la entrada de Puerta de Hierro, tenía siempre las mejores presentaciones y obviamente los mejores clientes distinguidos de aquí de Guadalajara han ido a esta agencia y se ha mantenido, ¿no? Ahora, obviamente, pues una agencia que tiene crecimiento ya no se pudo quedar ahí en la pirámide. Todos la conocíamos y hasta le agarramos cariño, pero cuando la cerraron fue por ampliarse y hacer una agencia más moderna. Así es, ya están, bueno, prácticamente enfrente de donde estaban, por la misma avenida Patria. Y ayer, bueno, tuvieron varios de los vehículos de la clase G, entre ellos, pues, el de las 6 ruedas, muy famoso, que lo hemos visto por ahí, pues, en la tele, más que otra cosa, en internet, ¿verdad?, que rodando, pero ahí tenían diferentes vehículos ahí que estuvieron presentando, que tuvieron, pues, el acceso de toda la gente que fue a disfrutar de esta develación. Y como bien lo dices, pues, había gente muy especial que estuvo ahí presente. Nos encontramos al buen Alex de Maná, el baterista, y muy buena onda también, nos invitó a conocer su tequila. Próximamente vamos a estar con él. Así es, vamos a estar ahí platicando. Ahí, pues, para que presente el tequilita y que nos presuma más de lo que son sus proyectos. Y bueno, la verdad es que mucha gente también del ámbito social que estuvo ahí presente el día de ayer. Y pues qué mejor que Olaxes RT se haga presentes. Y lo mejor de todo, no nomás es ir a hacer el reportaje, sino traer algo para todo nuestro público, que son estos kits. Así es, esto lo trajimos no para nosotros, para ustedes, para que ustedes estén ahí apuntándose, compartiendo, como ya estuvieron todos los que estaba leyendo ahorita Uriel. Y les mandamos un saludo ahí a toda la gente, a la presidenta y a toda la gente que está ahí, que estuvo en el bikini, que están anotándose también. A ver, de este lado, Chiquilín Corsa dice saludos al Corsa GDL, saludos Chiquilín. Adrián Villa, saludos a Edgar Pérez, el Chapito, ahí está, saludos. Adrián McDoble dice saludos de parte de la escudería Ford K Querétaro. Adrián, muchas gracias, saludos. Daniel Stitch dice saludos, saludos mi Daniel. José González dice estuvo muy chingón el bikini, car Nissan Club presente en los mejores eventos y el Chapito es... Bueno, ahí se los dejamos de tarea. Dice, saludos al Bólido, Kamikaze y a la banda Sosbolera. Me apunto para los obsequios y ya están compartidos. Enrique Ponce, un saludote, mi Enrique. Muchas gracias ahí. Saludos a toda tu familia. Y muchas gracias por compartir, ya estás apuntado. Ismael Hernández dice, Uriel, mi hermano, ¿a qué evento me recomiendas asistir en la próxima semana de la moto en Mazatlán? Además del desfile y conciertos en la noche, algunos arrancones o algo así. Saludos por acá, los esperamos en Mazatlán. Algo muy importante es que el equipo de Olaxes RT va a estar presente en la semana de la moto, la legendaria, en su edición número 23, Artur. Así es, bueno, pues va a haber pole dance, va a haber bikini contest, pues hermano, ¿qué más te puedo decir, verdad? ¿Qué? Agenda llena, ya sacaron por ahí, de hecho, el itinerario, Uriel, va a estar Genitalica, va a estar el Tri, jueves, viernes, y el sábado va a estar Los Ángeles Azules, como ya lo hemos platicado anteriormente. Van a estar los diferentes shows, diferentes actividades, más grupos obviamente tocando durante todo el día en el escenario. Y recuerden que la Beach Party cambia de sede, es en el Oyster Bar, por ahí para que toda la gente se vaya por ahí. Para que vean que nosotros atendemos a nuestra gente. Aquí está el programa de actividades y te voy a mencionar más o menos desde miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado, pues para que tú... Ahí le veas, ¿no? Porque desde el miércoles 4 de abril va a ser el registro de participantes, junto que también el jueves llegan muchos. Pues lo más importante es la bienvenida a las 8 de la noche y de ahí empiezan los grupos de rocks y empieza el rock a todo lo que da. El after party siempre va a ser en el Oyster, así es que después de ver a los grupos te puedes ir al Oyster. Y luego el jueves 5 de abril... Bueno, el jueves 5 de abril te puedo decir que está el show Freestyle, es a las 4 de la tarde o también a las 6 de la tarde también es el show de Freestyle. De este lado también banda sinaloense a las 8 y media en el escenario principal. A las 12 de la medianoche va a estar Genitalica, eso es el jueves. El viernes va a estar la ruta enduro desde las 9 de la mañana, mi buen Artur. Así es, por ahí con nuestros amigos de las Vacas Malas, que vamos a estar ahí con el buen Nini y con toda la banda de ahí de Mazatlán, de los más extremos. A las 9 de la mañana, eso es el viernes. Y luego de ahí, la Beach Party, que es a las 10 de la mañana en Oyster Bar.
Eso es de 10 a 5 de la tarde. Así es que le recomendamos que el viernes de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde se vayan al Oyster, porque en la playa va a ser el concurso de bikini, el pole dance, muchísimas cosas. Muchas ahí. Muchas actividades que va a haber, el tattoo contest y demás, ¿no? La chica biker y demás. Y luego de ahí, bueno, el bikini contest, el tattoo contest es a las 12, de 12 a 1 y media. El bikini contest es de 2 y media a 5 de la tarde. La ruta 4x4 es de 2 a 7 el viernes, mi buen Artur. Así es, para ir, para que se anoten también, estar ahí en los vehículos off-road. Y luego Motocustom Chica Biker es de 5 a 6 de la tarde. El Stunt Riders es de 6 a 7 y media de la tarde. Y bueno, en la noche ahí vamos a tener al Tri de México. Eso es el viernes. El viernes en la noche. ¡Que viva el rock and roll! Ya mandó su saludo el buen Alex Lora, que va a estar ahí a todo lo que da con sus, con el Tri de México. El sábado dice por acá que va a ser Bikini Contest el final, la final a la 1 de la tarde. El Magno Desfile empieza a las 5 de la tarde. ¿Has estado en el Magno Desfile, mi buen Arturo? No me ha tocado ver, no me ha tocado estar presente en moto, pero bueno, esta vez vamos a estar ahí para unirnos a los miles y miles de motociclistas a lo largo de todo el malecón. Hace 2 años que fui con los MIN, me subí a un que es como Tapatío Tour, que no funcionó muy bien. Es como de la Reina de la Primavera, ¿verdad? Sí, pero sí, algo así. Todos. Y no, se iba saludando. Pero estamos, ¿no?, hablando de la Semana de la Moto, no del carnaval, ¿eh? No del carnaval, ah, sí, tranquilo. No, pero sí, digo, lamentablemente ahí sufrió una descompostura el camioncito. Entonces me tocó más padre, pues, digo, me pude ir caminando entre todos los que estuvieron en el desfile. Y sí, la verdad es que está muy padre. Muchas no, y sobre todo que es un malecón pues bastante, bastante largo, pues no sé, de los primeros de Latinoamérica y del mundo seguramente de longitud. El más chingón, la verdad, también me gusta. Sí. Es, no por demeritar el de Vallarta, pero la longitud que tiene Mazatlán es está extensísimo. Increíble. Para tomar está excelente. Para tomar camino. No, es que... No, es que ahí te curas la cruda, vuelves a empezar, o sea, no pasa nada. La cruda ni llega. Ni llega, exactamente. La clausura es a las 9:30 de la noche y se cierra el evento a las 11 de la noche con Los Ángeles Azules. Eso es el sábado 7 de abril. Y ya el domingo la gente que se quede, pues hay DJ y el after party también en el Oyster Bar. Así es que ahí está, mi Ismael, para que, pues, ahí está, cumplido, ¿no? Cumplido, así es, pues ya prepárense porque, bueno, vienen la Semana Santa y e inmediatamente después nos vamos a la Semana de Pascua. Descansen, tómenselo con calma porque vamos a estar allá sufriendo. Por eso desde mañana, mira, dormidito desde las 6 de la tarde, a gusto. Ajá, hay que descansar. Hay que descansar, exactamente. Más llamadas del público que está presente aquí con nosotros. Dice Armin Omar Castro, mi buen Armin, saludotes. Dice, saludos Uriel y todos los que hacen posible el programa. Alejandra Aro, dice, saludos Arturo Díaz y Uriel de la familia BMX. Saludos. Alejandra, saludotes, saludos a toda la felicidades familia BMX. Felicidades a la quinceañera Michelle. Ah, saludos ahí a Michelita, un saludote. De este lado dice, me apunto para los regalos. Armin, la dinámica es que tienes que compartir esta transmisión, si no... pues no vas a poder ser elegido. Participa. Dice Martín Arechica López, dice, estuvo muy bueno el bikini. Saludos familia Solitarios Pollito Pío. Saludos mi Martín, y a toda tu familia también. Enrique Ponce dice, ay, me apunto para el día de la grabación de la entrevista de Alex, el animal, es mi ídolo. Ya somos dos, carnal, ya somos dos que ahí estamos, reconociendo el trabajo del buen Alex. Ahí luego vamos, te decimos, porque nos va a presentar su tequila maldita, ¿cómo se llama? Entonces lo vamos a decir, no me acuerdo cómo se llama. Maldita memoria tenemos. De la tierra, ¿no? No, ese es el otro grupo. Ese es el grupo musical. Es el otro grupo, exactamente, pero bueno, ahí está. Mala vida o algo así, ¿no? Este mala lado, vida, ¿no? Mala vida, creo. Edgar de Estrada dice, compartido, quiero el kit. Verónica Ávila, Uriel, me apunto para los regalos. Solitaria, yo creo que tú y todas las solitarias deben de compartir esa transmisión para que se puedan llevar este regalo. Y Raúl Briones dice, saludos a los Crazy Driving y a los nuevos miembros del club. Ah, saludotes, creciendo el club del buen Bomber. Saludotes, Bomber. Y bueno, Arturo, también, aparte de todo esto, pues vienen fechas porque se va a cruzar lo que es la temporada de vacaciones, pero también viene fecha de Motocross Nacional, viene fecha del BMX, hablando de... Así es, bueno, este fin de semana en Mazatlán, como era tradicional desde hace, bueno, ¿qué te digo? No sé, 30 años, no sé cuántos, se había hecho tradicional que la semana previa a la Semana Santa se hiciera la carrera de motocross, dejó 1 o 2 años de hacerse. Afortunadamente ya está de nuevo el Motocross Nacional, como era tradicional, ahí en Mazatlán, en la pista Mazatún.
Bueno, van a estar todos los campeones, por supuesto, ahí del motocross, como Santiago el Toro, piloto oficial. Piloto oficial, mi Santoro, otra vez a ganar ese primer lugar. Vamos con todo, mi Santoro. Para que baile otra vez. Para que haga otro bailecito. Por ahí, bueno, nos vamos a Semana Santa y después, bueno, venimos con más actividades. Vamos a tener una ruta de Motoclub TT a Tototlán, una ruta totalmente nueva. Vamos a tener una reunión oficial en la Tequila Harley Davidson, patrocinadores ya oficiales de la Ruta Vallarta y bueno, también con quien haremos algunas coberturas especiales para All Access. Yeah. Y por cierto que nos están invitando, ya platicaremos un poco más a fondo después, al Rally barra al Tequila Beach, que va a ser los primeros días de mayo. Ya sabremos más adelante la información para que toda la gente de los Hog y toda la gente que le gusta pues las motos de carretera, chopper y demás, pues también nos acompañe. Oye, suena embriagantemente tentador ese rally. Ya, sí, ya te dijeron borrachote, ¿por qué? ¿Sabe? ¿Por qué? ¿Sabe? Desgraciadamente va el jefe, ahora sí que va Daddy Yankee. Ah. Entonces, pues me lo van a poner totalmente, nada de que rompe y rompe, sí. no, tranquilo. De todos modos, él se va a dormir allá con la familia, digo, los que nos vas a quedar enfiestados ya después somos nosotros. A trabajar arduamente. Ah, no, yo decía otro jefe, güey, Memo Cos. Saludos. Fíjate. Así es, pero sí me dejó meter. ¿Dónde está mi agüita? Ya ni la vi. No, ya se ¿dónde reclamó. Quedó? Ah, qué bárbaro. Ahí, ¿afuera? Ah, no, quedó ahí con Ángel, se me hace. Bueno, no sé. Pero el chiste es de que acá está llegando más gente que dice por acá. Dar Sides dice saludos a los Ford Fiesta Club Guadalajara. Siempre presentes en los mejores eventos. Eso, Angelito, muchas gracias. Te voy a compartir, Arturo, porque está haciendo calorcito. Sí, aquí. Está aquí el poco chicharronero. Ismael Hernández dice, gracias por la información, carnal. Tráete al güero, a la Gaby, acá los veo, saludotes. Ellos allá van a andar en Sonora y esperemos, pues ahí, ¿por qué no? Jalarlos a la semana de la moto. Leo Pérez dice, saludos a mi amigo Uriel de parte de Leo de Low Family. Saludos a toda la banda de Low Family. Saludotes a los Low Family, saludotes a los One Family, a todos los families de todo el mundo, ahí, y a toda la family también, un saludote. Gael Martín del Campo, mi Arturo, dice, saludos, felicidades, chido programa, pura adrenalina, dice. Sí, porque hoy comentaste también, el 29 de abril va a ser la siguiente fecha del campeonato estatal, en la pista de San Rafael, como se va a celebrar el Día del Niño, pues bueno, va a haber piñatas, va a haber brincolines, y bueno, por supuesto, todas las carreras de los Riders desde los chavitititos, saludos al Ángel Bustos, a toda la familia Bustos, hasta don Jorge Morales, saludos. Saludotes. Y bueno, yo quiero decirles que el día de ayer ya cerramos un acuerdo con el buen José Barba, que es el Cato, el que es el organizador de el Kartódromo Checo Pérez. Hay un campeonato que se llama Night Challenge, donde diferentes pilotos son como el semillero de los pilotos tapatíos que están entrenando para las diferentes categorías. Y bueno, nosotros ya All Access RT se suma como programa oficial para dar la difusión, así es que vamos a tener pilotos aquí con nosotros, vamos a estar yendo a las carreras, y bueno, dos y tres pilotos de los que son oficiales de aquí de All Access RT, entre ellos Eric Zúñiga y Santiago Ramos, corren en este campeonato, así es que pues lo quería decir, y un saludo a todos los participantes que están ahí en la Night Challenge. No, nada más corren, arrebatan. Ah, sí, un saludo. Todo. Siempre el uno, ¿no? Que ahora, que el dos. Se lo van dejando, ¿no? Se lo van intercambiando. Saludos al buen Cato, que la verdad, desde que me acuerdo, ha impulsado pues el kartismo. Pero ¿sabes qué se me hace bien chistoso? Que está metidísimo en el kartismo, pero es amante del motociclismo. Ah, sí, claro, pero no nos deja meter las motos a la pista, chin. Ey, no, pasó, desde la Kartódromo Zapopan, también el Casillas, nos dio las facilidades para hacer supermoto en varias ocasiones. El supermoto creció en México también gracias a que Guadalajara pues fue punta de lanza, y pues gran parte fue también el buen Cato, que ahí, como que no queriendo, pero nos daba chance de hacer pista de tierra, ensuciarles el pavimento y rayárselos y demás, por eso no nos dejan entrar. Ah, no pasa nada, la verdad es que ya los conoces. Ya nos conoces. Dice José Manzano, Pepe, dice, saludos hermano, gusto verte ayer en los karts, no me pierdo el programa. Muchas gracias, Pepe, y también quedamos, tiene un bocho de arrancones que jala como demonio, de hecho es brinca. Mortalísimo, y además tiene un bocho para exhibición, no sé si para competencia, pero exhibición sí, y ahí los vamos a ir a... Y otro bocho para salir a pasear seguramente. Sí, sí, no, bueno, es que hay dinero, pues. Sí, no, pues donde hay billete, no, ahí billete. Luego vamos a hacer algo con el buen Pepe, saludos a tu familia, Pepe, gusto verte también. De este lado dice Salvador Puma, saludos amigos de Solitarios, saludotes mi chava. Yaeco Alejandra dice, Uriel, cierra la cortina y vámonos de vacaciones. Mi esposa. ¿Cuál,
¿Cuál cortina? ¿La de la casa o la del taller o de qué? Sí, es que ya, mira, ya cierren todo, vámonos, ya, nomás nos falta poquitas horas para agarrar camino. Muchas gracias, vamos allá, toda la gente que nos está viendo en Sonora, vamos allá a Sonora a divertirnos y bueno, ya nos veremos en Mazatlán. Aquí los dejo para que ustedes les encargo el changarro. Entonces ahí pagan todo lo que se tiene que pagar. Bueno, con permiso. Nos vemos. Oigan, de este lado, Jorge Cortés dice saludos a los Crazy Driving Car Club. Raúl Briones Gutiérrez, saludos a los compas de Ameca, Tala, Valles, Crazy Family y todos los clubes de aquel rumbo. Ah, pues ahí está el saludo. Noir Sandoval, buenas noches, un saludo a los Crazy Driving. Saludote. Luis Lambretón, saludos a Arturo desde Monterrey. Saludos mi Luis, saludos a toda la gente de ATM, al buen Arqui también, que están ahí cada martes difundiendo lo que es el off-road, obviamente. Estuvieron allá en Monclova, han estado haciendo diferentes coberturas. Un saludo a todos. Muy buena actividad han tenido, muchachos, ya felicidades. Ya párenle. No se crean, al revés. Mientras más rutas haya, más contenidos van a tener. La verdad es que mis respetos. Y a ver cuándo nos encontramos en alguna ruta ahí. También fue la Ruta Barra, ahora este fin de semana, cuéntanos esa experiencia. Sí, por supuesto, también la gente de ATM, de RPM, que es la Ruta Pueblos Mágicos, Ambiéntate va a estar aquí presente en la Ruta Vallarta 20. Están bienvenidos ahí el buen Luis, el arquitecto y toda la gente de su staff. Y sí, estuvimos ahí en la Ruta Barra, Barra de Navidad, acá en la Costa Alegre de Jalisco. Una ruta, como le decimos, la rompemotos, ¿no? No sé cuántas motos ahí se quedaron tiradas, pero gracias al esfuerzo de toda la gente que vamos siendo equipo, pues salimos adelante todos. Ah, y qué bueno. Una ruta muy extrema, arrancamos prácticamente en la playa, 30, 40 kilómetros de playa aproximadamente. Es una experiencia única ir junto al mar, las olas prácticamente tronándote a un lado. Y después de eso subimos. Envidiable, la verdad, que esperemos el reportaje este sábado que lo vayamos a ver. Espero que le haya ido bien a Abraham con los 487 clips que nos hizo favor, Enrique. Gracias. Ah, que por cierto, saliendo de aquí, no crean que nos vamos a la casa, nos vamos a la oficina. A seguir trabajando. ¿Qué? Porque los que dicen, ay, es que yo quisiera tu trabajo porque está bien chido. Entonces, la verdad sí está bien chido, no nos quejamos. Y como decimos, sin llorar, Mari Carmen. Sin llorar. Pero eso sí, tiempo le tenemos que invertir para que el producto salga y que nuestro público... Bueno, pues nada más con decirte que la Ruta Barra duramos como 12 horas en lo que salimos y regresamos prácticamente. Entonces, subimos al mirador del Cerro del Toro. Afortunadamente la gente que nos apoyó ahí nos subió ceviche, nos subieron los toldos. Se veía por ahí no es comercial de Movimiento Ciudadano. Y ni subimos al faro de Manzanillo. Sí, hasta lo más alto ahí. Lo más alto, señores. Y después bajamos, entramos al río, río seco, después río con agua, varias motos ahí atascadas. Te digo, hubo fallas de todo tipo, pero a eso fuimos a sufrir. Y afortunadamente, yo no le di ya de noche porque no traía luz, ¿verdad? Pero ya teníamos que regresar. Oigan, vamos a hacer un paréntesis porque... Vamos a un corte comercial, regresamos porque tenemos más llamadas y más temas que comentar. Gracias, estamos totalmente en vivo, esto es Olaxis RT. I'm better off alone. Never know when I'll get home, but I know
Pues ya te digo, y de repente pues uno más flaquito. ¿Verdad? Sí, no, y pues unos mariscos ahí en Mazatlán, un callito de hacha. Ahí, yo estoy listo para los callos y para un buen ceviche allá en Mazatlán, Sinaloa. A unos ostioncitos. Hace 2 años mi dieta era cerveza y ostiones. ¿Cerveza y ostiones? No, ¿con quién dormiste? Con el buen Mau, ¿o quién? Ah. Con Osmin. ¿Con Osmin? Ay, Osmin. Oye, se le quitaron los dolores de espalda. Les quiero recomendar a la gente de Mazatlán, les quiero recomendar unas que se llaman Las Criminales. Están ahí a un lado casi de la Gran Plaza, Gol. Son unas tortillas de harina grandísimas, así. Y pues obviamente con su carne asada, todo lo que da, el quesito. Pero son así, mira. Gigantes. Y de repente pues te comes una, pero ¿qué crees? Están tan buenas que pides la segunda y miren. No, ya. De repente por eso los casi 90 kilos bien, bien... No por nada, Mazatlán es Mazatlán, el tour gastronómico, ahí tenemos caguamate, tenemos mariscos. Ah, yo pensé que tenemos caguamas. También. Las ballenas. No, ahí tenemos los taquitos, tenemos ahí el restaurante ese famoso donde venden pan y pasteles y demás. Y tenemos de todo. Sí, ese donde cruzan los barcos. Panamá, ya, díganlo, no pasa nada. Que por cierto, hay que llegar por ese pay que... Pay de guayaba, pay de piña, pues están buenísimos los pays ahí. Todo, ahí Mazatlán es para ir a comer. Bueno, acá dice, saludos adentro del estilo, Alvarito Modades, dice Carlos García Sainz, saludos de solitarios, ¿qué hay que hacer para merecer? Pues, hijos para vender. Comparte. Dice Luis Lambretón, nos vemos en la RB20, dice Lambretón. Joan Alba, saludos, Joyce. Luis Lambretón dice, los invitamos a rodar cuando quieran, un programa especial, dice. Ya está, ya dijo. Ahí está, pues nos ponemos al tiro. Y bueno, hablando de Joyce que se está reportando, ustedes vieron ahorita el comercial de Enamorarte. Y señores, si ustedes están buscando el mejor regalo para cumpleaños o si tienes algún aniversario o quieres quedar bien con la prometida, pues Enamorarte tiene los mejores regalos para ti, Arturo, que están ahí en la Plaza Chedraui, en el área de Tonalá, donde vas a encontrar los mejores regalos. Así es, ahí en Plaza Lomas, ahí Guadalajara, esquina Tlaquepaque y Tonalá, ahí lo van a encontrar ahí dentro de la Plaza Lomas, en la parte de arriba, en donde está Chedraui, y bueno, van a encontrar de todo. Ahí está, todo lo que pueden encontrar, Avenida Río Nilo 7540, local 78, y el teléfono 33 14 09 59 60. Ahí ustedes van a poder encontrar los mejores productos. Ustedes llamen a la línea de Enamorarte y vas a poder encontrar todos los changos que estás buscando. Bueno, puedes encontrar un letrero ese. El letrero de te quiero, el letrero de eres genial. Ahorita vimos uno que decía no tocar también, que debe ser muy original. Entonces ahí está padrísimo. Eso lo que da. Además, si tú estás embarazada y quieres darle la sorpresa a tu familia, también esos globos donde sale azul, rosa, o ya de repente si le picas y sale muchos colores, pues ay, somos arcoíris. Arcoíris. Le voy a la chiva. De este lado dice, hay más gente saludando, dice Jorge Cortés, a Bola Design, saludotes a Bola Design, compartido y apuntado para los regalos, dice, saludos al Abraham, que ya suban fotos del Bikini Car Fest. No, mejor te invitamos a ver el programa el próximo 11, próximo sábado a las 11 de la mañana, nomás tres bloques, ¿eh? Tres bloques nada más, tres. Oye, bloques déjanos nada. Algo para la ruta barra y para la G650, ¿no? No, sí tenemos. Por ahí hubo una señora que se va a llevar el show. Por eso saludé a la gente de One Family. No podemos subir esa foto, ¿va? No. ¿Para qué nos metemos en problemas? No. Dice, muchachos. Raúl Gutiérrez dice, apuntado para los regalos. Poncho Aguirre, saludos, mis estimados amigos. Mi buen Poncho, gusto saludarte allá en el Bikini con toda la gente sobre el asfalto. Saludotes, mi Poncho. Se apunta para los regalos, apuntado para las cortesías. Abraham saca las fotos del Bikini, dice Carlos García. No, ni tomas fotos, ¿o sí? No tomaste. Ahí, el sábado van a ver ahí los tres bloquecitos que les hicimos a toda la banda. Ahí está, ya bien armado, el buen Abraham Angulo. ¿Qué más? Reportaje sí tiene algo de carros, ¿no?
Sí, va a sacar algunos, ¿no? Con eso, con dos o tres que salgan. Este fin de semana, Osmín Gándara corre en Querétaro con el equipo de Itálica Racing. Saludotes a toda la gente que va con el buen Chiquitico. Ahí deseándole que le vaya muy bien. En el pasado Track Day puso los mejores tiempos. Y bueno, saludos al Chiquitico que siempre está ahí a todo lo que da. Además, dando clases de motociclismo y todo el rollo. Pero bueno, saludotes también a nuestros patrocinadores, MD Motoplaza, a CETAC, que estuvieron presentes ahí en Expo de Ocar, saludotes también. Y se te extrañó, mi buen Arturo, ahí en el bikini. Bueno, pues alguien tenía que trabajar y tuvimos que ir a la ruta barra ya a sufrir arduamente. Sí, arduamente. Literal. A sufrir literal. Oye, ¿y tú qué tienes planeado para Semana Santa? Pues bueno, a lo mejor vamos a visitar ahí la Huasteca Potosina o por ahí a ver qué hacemos. Ahí, tú háblale a la gente de Yantaxa y ya. Hablamos a Yantaxa, le hablamos a la gente allá, al Panchito, al Zacahuils, a todos. Hablando de Zacahuils, por allá saludos a Julio César Rangel, a toda la banda de Poza Rica y a la Güera, por ahí, por supuesto, ahí del mercado. Ahí está, saludotes, no se diga más. Y bueno, estamos llegando casi, ¿no? Todavía queda tiempo. Algo que sí me gustaría pues proponer aquí totalmente en vivo es que nosotros ya presentamos, bueno, hicimos un programa especial, mi buen Arturo, en Semana Santa vamos a presentar un programa especial de un club que se llama 22 PCI, donde presentan los autos de la semana, pero no van a ser, o sea, todos van a ser en conjunto, va a ser el programa especial de Semana Santa, pero esto nos dio pues una, como una idea de también, ¿por qué no hacer un programa especial donde integrantes o dueños de motocicletas presenten sus motos? Así es, pero ya lo hemos platicado en algunas ocasiones con los carritos equipados, por ahí invitar al Álvaro y toda la gente que están equipando sus carritos, a gente que tiene motos a lo mejor también de, pues ya, de reliquias ahí de museo, a la gente que tiene motos raras, motos diferentes, pues estaría interesante que también. Porque hay mucha banda, la verdad es que Olaxes RT ha ido creciendo y les agradecemos a toda la afición del motociclismo, ha sido parte importante, buen Arturo, de este crecimiento, porque sí, de repente sabemos que es un ramo que tiene muchísima afición, pero que es como el automovilismo, o sea, en el motociclismo hay diferentes ramas y hay para todos gustos. Sí, no, hay de todo tipo de motocicletas y ahora sí que versiones de motos, de pista, de las mismas de pista, por ejemplo, las mismas de... Te voy a contar, yo siempre dije, no, es que a mí las motos yo mucho respeto, o sea, yo con los autos ahí estoy todo el rollo, pero ahora estoy más metido con lo de Motoclub TT, ya se me quitó ese miedo de lo que es el todoterreno, por ejemplo, ¿no? O sea, ya lo he vivido. Y además de que se te quite el miedo, pues es apasionante y lo vuelves a hacer. Entonces sí, bueno, hasta ahí. No, y vienen cosas interesantes, ¿eh? Porque, por ejemplo, vamos a estar ahí con el Tequila Harley Davidson, con las Harley que hemos estado ya cubriendo reportajes ahí con las chicas biker en sus instalaciones. Están invitándonos a las juntas que tienen cada miércoles ellos con su hog, con su club. Vamos a hacer la presentación el 12 de abril ahí del Rally Tequila Beach. Y bueno, obviamente va a estar Olax ahí presente. Tenemos invitación, por supuesto, también de toda la gente de los BMW, de Chubeto, por ahí de Chavita, de toda la gente que nos está invitando a diferentes ramas, también la gente de Doble Propósito que nos ha invitado también a participar. Saludos al buen Camilo de Omdago Racing, que se la pasan haciendo clínicas ahí con Carminati de Enduro, de Motocross. Ya están preparando el siguiente, para finales de año, el siguiente Enduro que va a haber ahí extremo, y también están preparando gente de Supermoto. Entonces, estamos ahí con todo. ¿Vas a seguir corriendo el enduro o no? Pues vamos a andar en todo lo que se pueda. Ahí vamos a andar en el enduro también. Saludos ahí donde lo ven, ¿no? El buen Arturo Díaz es un rider totalmente capacitado y ejercitado. Porque yo siempre digo, no, me voy a meter al gimnasio este 2018 y todo eso. Pero la verdad es que la chamba de horas no nos deja, mi buen Arturo. Sí, no, pues hay que hacer disciplina un poquito y no crean, ¿eh? Pues ahí hay que echarle ganas. Ahí tratamos de andar. Ahora sí que como dicen, a todo le tira y nada le pega, ¿no? Pero ya andamos en todo. No, la verdad es que mucho gusto tener a tanta gente que nos está viendo, por ejemplo, del motociclismo, y que mucha gente también, seguramente nos vamos a encontrar mucha banda allá en Mazatlán. Sí, no, hay muchos amigos, van a estar obviamente los free riders, los lady riders, toda la gente que va de o no solamente de Jalisco, sino de, pues prácticamente todo el país, que vamos a saludar seguramente a muchísimos amigos, ¿no? Un saludo a toda la banda del motocross que va a estar allá este fin de semana anticipadamente en Mazatlán, que también son muchos, ¿no? Cuando estuvieron aquí en Guadalajara, pues obviamente saludar a todos es imposible, pero... Saludar a la gente de Can Racing, que siempre a la gente de Can Racing, que también estuvimos por ahí con ellos ahí en el motocross, al buen Ángel Vázquez, el Chucky Volador,
a todos sus hijos, al buen Ángel, al Giuseppe, al Isma, a todas las chavas que están corriendo ya también de su familia. Al buen Abraham de Can Racing, a Jesse, a su familia, a todos ahí en esta gran empresa también que Can, pues cada vez pisando más duro, ¿no? Así es, la verdad que a mí me dio mucho gusto, platiqué precisamente con Abraham hace unos días de cómo vimos el Nacional, y independientemente de que pues no deja de ser un evento muy grande, que tiene muchas categorías, que es muy largo, pero en imagen se va viendo muy bien. Felicidades al buen Enrique, al Kiki, a Hugo Vieira, el presidente, que han impulsado fuertemente un deporte que, bueno, final de cuentas, el motociclismo en México ha sido siempre muy enfocado al motocross, pero que lo han hecho, nunca lo han dejado caer, y al contrario, lo han hecho crecer, y se ve muy profesional. Tú ves las fotos por ahí que salen de este chavo, el Evil Camera Guy, y la verdad, fotos que dices, ¿dónde es eso, no? ¿Es en Europa, es en Estados Unidos, o dónde es? Y es aquí en México, y la verdad que está sucediendo, y felicidades a toda la gente que lo ha hecho posible. Bueno, y también quiero decirles que NASCAR PIC México ya está a punto de abrir sus puertas allá en el Autódromo de Monterrey. Ya estamos viendo a los diferentes equipos que van a estar participando ahí en la NASCAR PIC México. Y si recuerdas, Arturo, antes en la Supercopa Telcel se hacía una carrera de estrellas o de celebridades, como se le decía. Ahora en NASCAR retoman esa parte, pero antes esa carrera de celebridades era con los Chevys. Ahora es con las Truck Series. Ahora en la categoría Truck Series, pues la gente va a poder, los equipos van a poder elegir a sus pilotos o representantes de cada equipo. Entonces eso va a llamar todavía más la atención, porque por ejemplo hay un equipo que ya dijo que una chavita, Majo, va a estar con ellos, y Pepe Díaz Garza, que por cierto fue el que me ganó en aquella ocasión aquí en Autódromo Guadalajara, y un buen piloto porque es vago ahí para el volante. El HO Speed Racing de volada ahora en esta semana sacó la convocatoria que si la afición se quería meter a las Truck, entonces ya ellos no van a llevar celebridades, ellos van a llevar a fans de su equipo que se apuntaron en las redes sociales. Entonces, si saliste ganador, te van a llevar a Monterrey y vas a poder correr, o sea. Eso está interesante, porque la verdad que pues no cualquiera te permite pues meterte a un vehículo de estas capacidades y sobre todo correr en una pista donde corren los mejores. ¿Y sabes, ¿no?, por qué lo están haciendo? Porque sabemos que Monterrey es circuito. Entonces, ahí en el circuito de Monterrey, pues pueden hacer un poquito, es menos peligroso, claro, que correr un óvalo, porque la verdad es que para personas que nunca han corrido un óvalo, a la primera curva yo creo que sí te pones ahí en la barda, pero pues ahí está. Y bueno, dice Jorge Cortés, compartido esperando regalos, Taller Mecánico Alfa Automotriz, dice Racing 1711, saludotes. Joan Alba dice, Cuco se apunta para la gorra. Mi buen Cuco, dile a tu mamá que tiene que compartir esta transmisión para poderse ganar el kit. Ahí está, es que esa es la dinámica, entonces tenemos que cerciorarnos de que esté compartido. Sorullo Martínez dice, saludo al staff de All Access de parte de la familia Solitarios. Saludos, mi buen Panda, y déjame decirte que Cuco es uno de los próximos, es de las próximas figuras del fútbol nacional. Es rojinegro de corazón, pero pertenece al Chiverío. Entonces, o sea, es un poquito raro su caso porque le va a la atrás, pero... Te puede gustar mucho algo, pero donde hay de comer, hay de comer. Eso me queda claro. No soy futbolista, eso me queda claro. O sea, es inteligente el chavo. Claro, o sea, claro. Que, ¿sabes qué? No, y o está bien asesorado seguramente por sus papás, que están ahí. ¿Qué le conoce a su jefe? Yo nomás hablo el tanteo. algo hay de eso. Pero bueno, señores, nosotros ya casi nos retiramos. Quiero agradecer al patrocinio muy importante de Bonafont Levité. Que Bonafont Levité siempre te ayuda a quitarte la sed. Aquí está. Yo me estoy tomando una gran bebida de pepino limón. Para todas las empresas que tengan algún producto de bebida oficial, aquí está la XRT, donde nosotros podemos pues presentarlo para todo nuestro público. Casi nadie nos ve. Bonafont nos están viendo unas 5 personas. Entonces, no pasa nada. Aguas la tradicional, ya no te hagas pato y ya entrale por acá. Y también a todos, ¿qué refresco te gusta? Porque lo vamos a traer por acá. No, pues me gusta el agua de horchata, de Jamaica, de limón con chía. Los de la tradicional son de esos. Ahí está. ¿Tienen de cebada? De cebada. Eso. De cebada. Ya casi nos vamos, Arturo. ¿Cuál es tu... ¿cómo se puede decir? ¿Qué es lo que esperas de la semana de la moto, tú en lo personal? Pues la verdad que divertirnos. Seguramente va a haber calor, va a haber tumultos, va a haber mucha gente, pero nos vamos a divertir bastante porque pues hay que estar prácticamente en todo, me abran, para traerles el mejor reportaje, por supuesto, aquí en All Access.
Sin problemas, este buen Abraham va a quedar el domingo 8 de abril tirado en su casa sin poderse mover. No va a querer, pero el lunes nos vemos a las 8 en la oficina. Pero sí nos van a dar una semana de vacaciones después, ¿no? Pues yo me voy a Bosque Real con los muchachos allá al GPI, la segunda fecha del GPI. Nos vamos a ir a México con Santi Ramos y con Eric Zúñiga y con Ian Aguilera también. Entonces, pues ahí vamos a estar con todos ellos. Entonces, pues no se acaba la chamba. La verdad es que... Así es. Una semanita, es como la cosecha de mujeres. Nunca se acaba. Esa, mira, productos para vender. El Arturo, con eso se despide, señores. No soy nada. No eres nada. Mi buen Abraham, a ver, puedes mandar un saludo. Ven, ven, saluda a toda la banda. Y ahorita vamos a regalar estos kits para toda la gente que se está apuntando. Ahí está. Saludotes a toda la banda. Síganse apuntando. Todavía alcanzan y compartan, compartan. Ahí estamos, nos vemos en la Semana de la Moto allá en Mazatlán. Saludotes a los organizadores y pues ahí vamos a traer todos los detalles. Ahí vamos a andar sufriendo un ratito. Free Riders, allá nos vemos. Para en el yate. Ah, sí. Free Riders. Free Riders. Dice Joan Albas, dice Cuco, sí lo compartimos, tío Uriel. Y dice, y soy del Atlas, orgullosamente. Muy bien, eso es todo. Tú sí sabes. Roberto Chávez, saludos al staff. Roberto, qué bueno que ganaste. Cortesías, saludotes ahí a toda la family. Buen amigo ahí de todo el Access RT. Pues vámonos, mi Abraham, vámonos, Arturo. Oigan, hay que mandarle un saludo a Diana Román, ¿no? Saluditos, amiga Diana Román. Ya cuando nos veas, ¿verdad? Ya. Es que la extrañamos porque el Baby Racing ya está a punto ya de llegar acá. Se fue de vacaciones, dije, ah, pues está bien, ya trae 4 o 5 meses. No, ya casi revienta por allá. ¡Qué bárbaro! Señores, esperamos al reventado, no se crean, esperamos que todo llegue muy bien. Esto es All Access RT. Ahí los dejo con los muchachos que trabajan y uno se va a tener que también a ir a trabajar allá al norte, pero ahí estamos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Estos regalos, ahí vemos quién es el ganador. Nosotros los publicamos, estén pendientes. Gracias a G-Medios, gracias a Ángela Memo Cos, el buen Arturo Díaz, Abraham Angulo, un servidor Uriel Calderón. Nos vemos el próximo jueves. No se pierdan la transmisión de Megacable este próximo sábado a las 11 de la mañana a través del 151 o en Easy a través del 86. Obviamente la fanpage totalmente en vivo. Y bueno, este programa se acabó. Hola, Access RT.